¿Muerto? Todos. Los caballos, ¿dónde están los caballos? Ahí, mantas, ya llegan. Ya, ya, ya.
He tenido que andar mucho para encontrarte. ¿4.000 y 5.000? Un momento. Es él. Una bonita suma para el póker, ¿eh? Esta vez no me los juego. Quiero invertirlos. Viejo, necesito tu ropa. Te la compro. ¿Es bastante? Es artana. ¿Es así como inviertes tu dinero? Ah. No sabes leer. Ahora pienso. Ese cartel es también para ti. ¡Lárgate! ¿Qué deseas, forastero? ¿Whisky? ¿Tequila? ¿Comer? Oro y a un tal Mantas. ¿Lo conoces? En cementerio el oro interesa a todos. Los mineros lo cogen de la tierra y algún otro lo coge de los mineros. ¿Quién? Oye, piojoso. A ti te digo. Aquí no nos gustan los curiosos. Los hacemos acabar mal. ¿Sabes de quién es esta bolsa? No, piojoso. ¿Buscabas esto? Ese es golpe.
Y matar a un hombre no lo piensa dos veces. ¿Y cómo podía yo saberlo? Tranquilízate. Y tráeme algo de comer. Huevos. Comiendo se pasa los disgustos. Oye, ¿qué te ha pasado? ¡Golpe! ¿Se te ha atragantado la sopa? Cállate, cariño. No se ha atragantado, es que se ha caído dentro del plato. Os vais a tragar todos la risa. En la posada hay uno que sabe algo del asunto del oro. Uno que viene en busca de mantas. ¿A mantas? ¿Para qué? Paco, corre a avisar a mantas. Golpe, a la posada. Sereno, Miguel, con él. Tú, aquella ventana. Tú, quítate de en medio. Mantas nos mataría si te sucediese cualquier cosa. Sí, pero date prisa. Me muero de hambre. Hay otros muchos modos de morir. Hoste, saca una sopita para el señor. Vi un revólver como ese. ¿Qué modelo es? Sandwich Call. Se han cargado al gringo. ¿Por qué no salen? Ahí están. Ya salen. Sácale a tomar un poco de aire. Eso quisiera ese maldito gringo, hacernos salir. Pero aquí estamos más seguros que fuera. Tenemos que esperar a mantas. ¿Dónde está ese mocoso? ¡Emiliano! ¡No! ¡Hija de perra! Esto te va a costar caro. ¡No! Mantas te matará. ¿Pero qué diablos haces? Son míos, señor. Te los doy todos si salvas a mi madre. ¿Dónde está ahora? En la casa de Enfred. Allí hay muchos hombres malos. Mátalos. No se debe nunca pagar a un hombre para que mate. ¿A qué espera? Thank you.
Juegas demasiado para mí. Y para tu cantina. ¿Crees que esos tipos ya estarán bastazos? Diría que también muy rabiosos. Bueno, ahora voy yo. Pero tú no me has ayudado mucho. Lo que daría por fastidiar a ese carroña de mantas. Pero del oro no sé nada, te lo aseguro. Te creo. Acorralo a nadie. Solo quiero que salgan de ahí. Puede que luego los mate si se ponen bravucones. Los de dentro. ¿Me oís? Salid por las buenas, que tenemos que hablar unas palabritas. ¿Me oís? Salid y pronto. Os saltaréis todos por el aire. Os doy 10 segundos. ¿Me oís ahora mejor? ¿Qué? ¿Os habéis decidido? Estoy aquí. Ese canalla nos tenía prisioneros a mi hijo. No se puede hablar así delante del niño. Hijo. ¿Esos hombres que estaban en la casa han hablado alguna vez de un pueblo de mineros? Sí. Hablaban de él con frecuencia. Se llama Apalusa, pero no estoy segura. Siento no poderte ser más útil. ¿Fuego? Gracias. No importa, algún día lo encontraré. ¿Con qué dinamita, eh? Vaya con la dinamita. Dios te bendiga, Sartana. Podré regresar con mi hijo a México y Mantas no me encontrará. Buena suerte. ¿Cuánto te debo por la comida? Nada, nada. Hacía mucho que no me divertía tanto. Te creo. Este sitio es más triste que un cementerio. Pues antes no era así. Fue Mantas quien les hizo huir a todos. Yo ya era viejo para correr. ¿A dónde vas ahora, amigo? A cumplir un deber. Thank you.
otra de esas carroñas pagadas por Spencer. Los insultos nada resuelven. Por ahora no podemos hacer más que esperar. ¿Qué sucede, Trixie? ¿Hay algo interesante que ver por ahí fuera? A juicio mío, no. Es solo un forastero. Uno de esos que acostumbra pagar Spencer. Anda, Hoggy, pregúntaselo. Verá, Baxter, señor Baxter, el oro, nuestro oro, hemos sabido que no ha llegado el cargamento. También lo ha sabido Spencer. Malditos bandidos. Y pensar que el señor Spencer había llamado a sus mejores hombres para escoltar ese oro. Cierto, el señor Spencer siempre piensa en todo. Pero la próxima vez todo saldrá bien. Entrega tu oro al señor Spencer y puedes decírselo a los demás. Es que ya son 5 las veces que hemos probado y solo ha pasado 2 veces. Pues esta vez pasará. El señor Spencer pensará en algo especial. Verás. Buenos días. ¿Está por ahí el dueño? ¿Qué quieres? Una habitación. Conviene que sepas que aquí se come mal y se duerme peor. No se juega. No se hace nada de nada. Lo importante es procurar que no te mate. Me gustan los pueblecitos tranquilos, madame. Enchanté. Si no trabajas para Spencer, hay una habitación libre. Perdóneme. Enchanté. Adiós, Trixie. Voy a llevar tus saludos a Spencer. Qué bien educado está. Soy yo, jefe.
¡El cantinero! ¡Traed aquí a ese perro! ¡Mantas! ¡Han muerto todos! ¡El cantinero! ¡Espera allá afuera, carroña! ¡Mantas, quiero hablarte! ¡Date las gracias por lo que has hecho! ¡Soltadme! ¡Yo no he hecho nada! ¡Has ayudado a ese forastero, maldito! ¡La culpa tuya! ¡Han muerto nuestros compañeros! ¡Yo no sé nada! ¡La culpa es tuya! ¡Yo no sé nada! ¡Te lo haremos pagar! ¡Maldito! ¡Fuera! ¡Dejármelo a mí! ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde ha ido? Yo no sé nada. ¿Que no lo sabes? ¡Habla o te destrozo! No sé nada, de veras. ¿Tú ayudaste a ese gringo? ¡Le has ayudado! Yo no he ayudado a nadie, lo juro. Voy a meterte tanto plomo en el cuerpo que vas a parecer una mina. ¡No, Mantas! No. ¡Habla! Gringo maldito. ¡Ha matado a 7 de mis hombres! Y ha dejado escapar a mi mujer. Pero se ha equivocado. Nadie puede burlarse de Mantas. Este gringo tiene ideas. ¡Se ha burlado de todos vosotros! ¡Atajo de imbéciles! Has comprendido, Agustín. Este gringo es peligroso. Muy peligroso. Dime, gusano. ¿Es más rápido que yo con el revólver? ¿Más rápido que yo? ¿Es más rápido que yo? No, no, no. Entonces no vale la pena de que yo me moleste. ¿Dónde ha ido? Habla, viejo. A Palusa. Maldito. El único sitio donde yo no puedo ir. Agustín, machete, Antonio, a por él. Un momento. El gringo es rápido con el revólver. Recordad lo que ha hecho con los compañeros. Tened cuidado. Mantas os quiere como a hijos. ¡Como a hijos de perra! ¿Qué hacéis ahí? Libras y 3 onzas, Skames, ¿exacto? Si usted lo dice, señor Spencer. Bien. Toma. ¿Y tu mujer está mejor? Lo siento. Tarnowski, ¿no me das los sacos? He trabajado como una bestia durante el mes. Y esto es todo lo que me queda. Como quieras, yo no fuerzo a nadie. Es un favor el que os hago al depositar vuestro oro en la banca de Dodge City. Está bien, señor Spencer. Tranquilízate, Tarnowski. El oro pasará, te lo prometo. Pero si necesitas algo de dinero, yo puedo pagártelo ahora mismo. Digamos, $50. Pero ese oro vale 10 veces más. Era solo un anticipo. Al parecer, la idea de la gratitud no es uno de tus fuertes, amigo. Amigo, tengo hambre. ¿Hay algo de comer? Llámame, Angelo. ¿Quieres un par de huevos? Uno solo, Angelo. ¿No sabes que los huevos hacen daño al hígado? Ah. ¡Levántate! Ten en cuenta que no pierdo de vista tus manos. No intentes gastarnos ninguna broma. Y ahora aléjate de la mesa.
¿Está bien así? Voy a contar hasta tres y luego dispararemos. Uno. Dos. En esta vida, fiarse de las apariencias. Lo había limpiado todo esta mañana. Esperemos que no recibas más visitas. Esperemos. ¿No hay un sheriff aquí? Ni hay sheriff, ni hay ley. Solo existe la General Mines. Es decir, el señor Spencer. Ah, el señor Spencer. Bien. Entonces tendré que verle. ¿Quién está aquí? Enchanté. ¿Vienes a darme clases de francés? Permiso. No quería dejarme pasar. ¿Qué quieres? Me han dicho que aquí lo eres todo. El amo absoluto de la compañía minera, la ley... Y como no hay iglesia, hasta te has creído que eres el párroco. No demuestras ser un hombre respetuoso, señor Sartana. Un buen párroco no dispara sobre la gente. Aquí debe de haber un mal... Sigue durmiendo. Bueno, lo siento. Baxter es un hombre violento. Pero ellos hay que ser duros. Había tres pistoleros mexicanos en el salón que querían echarme. Pistoleros mediocres. Pero uno de ellos sabía muchas cosas. ¿Por qué me lo cuenta a mi amigo Sartana? Por el oro, amigo Spencer. Por tus carros de oro. Me equivocaré, pero aquellos tres caballeretes formaban parte de la banda que lo roba. Parte de aquel oro era mío. Yo lo he puesto todo. Los carros, los hombres de la escolta y el dinero que hacía falta anticipar. ¿Estás completamente seguro de que esos hombres eran bandidos? Hombre, muy seguro no. Estaba lejos cuando asaltaron el último carro. ¿Y por qué no intentaste impedir el robo? Gratis. Nadie se mete en nada por nada. Pero si estás dispuesto a pagarlo bien, yo podría escoltar el próximo envío. Debo pensarlo, amigo Sartana. Pues piénsalo, amigos. Piénsalo con comodidad. Esta vez yo había mandado llamar a hombres preparados... Esperamos que no sean como los últimos. Como Bart Travis, por ejemplo. No le conozco. Fue de que se cambiase de nombre. No era la primera vez que estaba metido en asuntos de oro, pero siempre entre los que intentaban robarlo. Bien, ya sabe dónde me tiene. Llénelo. El vaso lleno cuesta un dólar. Bueno, Trixie, ¿qué has pensado hacer? Salud, señora. Necesitamos saber para quién trabaja ese hombre. ¿Por qué no intentas hacerle hablar? Tengo una idea. Oye, Angelo, ¿qué se puede hacer por las noches aquí en la... Pues antes se jugaba, ahora se duerme. Sí, sí, de acuerdo, pero... Señor Sartana.
El señor Spencer quiere que seamos amigos. Simpático el señor Spencer. Se ve que no quiere pagarte el funeral. Da de beber a mi amigo. No, gracias. Otra vez será. Ahora me voy a dormir. Es un verdadero amigo. No quiere que me gaste el dinero. Bueno, haré lo mismo que él. Me iré a dormir. Que nadie me moleste hasta mañana por la mañana. Podría enfadarme. ¿Comprendes, Mantas? ¡Basta! Ya me tienes harto. Nadie puede hablar así a Mantas. Recuérdalo. Ya le habría liquidado yo a ese. Pero Sartana es un maldito. De acuerdo. No peleemos. Sería estúpido. Con tanto oro que hay por medio. Cuidado, que yo ya no me contentaré con unas migajas. Habrá para todos. Pero antes tendrás que quitar del medio a Sartana. Con gusto. Bien. Pero debes hacerlo antes de que el señor Spencer le confíe la escolta del próximo envío. Y recuerda que Sartana no es ningún tonto. Así que ve agudizando el ingenio. Porque si no, ese te quita del medio al menor descuido. ¡Cerdo! Bueno, ya iré yo pensando en algo bueno. Basta saber dónde suele guardar el revólver ese gringo, ¿no? Cierto. Mandaré a dos hombres con Gaetano para hacer el trabajo. Gaetano es joven, ambicioso, listo. Pero la idea es mía. ¡Una gran idea! Perfecto. Pero ahora es mejor que me vaya, porque en el pueblo podrían sospechar. Te acompaño. Ya le había dicho que no se metiese en nada. Bueno, ya no molestará. Puedes asegurarlo. Tú no te muevas, Angelo. Y ten cuidado. O te convertiremos en un ángel. Con alitas y todo. Vamos. ¿Dónde sacará esta vez? Está desnudo y en el baño. Hola. Es mejor que digas adiós. Tengo la impresión de que esa bañera será tu féretro. Bueno, también a Marat lo liquidaron en el baño. ¿Ah, sí? Entonces no es una idea nueva. El jefe no nos había dicho nunca que se hubiera cargado a ese tal Marat.
Un momento. Quiero un buen funeral. Lo necesito. Puedo pagármelo. Tengo un montón de dólares. Entonces dánoslos. Del funeral me encargo yo. ¿Dónde están? Cerca de ti. Y muy bien escondidos. ¿Puedo? Pero lógicamente el funeral tendrá música. ¿Soy más rápido yo? ¿O es más rápido él? ¿Soy más rápido yo? ¿O es más rápido él? ¿Por qué preguntárselo a una flor? Un día u otro lo descubrirás tú mismo. Claro, pero para algunas cosas nunca hay prisa. Jefe, Paco dice que ha visto... Hola. Se han quedado con el oro de la compañía. Deben haber cogido una buena cantidad. Es una idea, socio. Paco. Tráele de comer a mi amigo. Un huevo. Es bastante sencillo. Yo mismo escoltaré el próximo cargamento. ¿Y qué? Será arena, como siempre. Esta vez quizás sea oro. Tú. Cuécelo. Hazlo bien pasado. Ya. Porque a ti te gusta crudo. Mezcal, prueba a hacerlo otra vez y te dejo seco. ¡Fuera! Si hay que dejar seco a cualquiera, ya lo haré yo, socio. Bueno, sigue hablando. Imagínate que el oro no viaja dentro del carro, sino que lo llevan por otra parte. Y que en esa otra parte estás tú. ¿Te gusta? Mucho. Podemos ser socios los dos al 50%. ¿Qué te parece? ¿Estás seguro de esos dos, Baxter? Seguro. Los hermanos Brando quizá cuestan caro, pero rinden mucho. Nadie que se les haya enfrentado lo ha podido contar. Un whisky y una ginebra. No has comprendido, eres un idiota. La ginebra es para mí, el whisky es para mi hermanito. ¿Solo, señor? No hagas preguntas, me estás poniendo nervioso. No le trates mal, Joe. Es un buen muchacho. Y no es culpa suya si vive en este asqueroso pueblo. Espero que valgas todo el oro que me haces gastar. Tranquilícese, señor Spencer. Me preocupo de su oro casi tanto como usted. Mira, Baxter.
¿Quién es? ¿Te conoces? Nunca le he visto. Oye, fíjate en ese tipo. También la ginebra es repugnante. Pues claro, todo aquí es repugnante, hasta el tabernero. ¿Por qué no eres valiente y abres una de esas botellas que tienes escondidas? ¿Eh? Una botella buena, ¿eh? ¿Y ahora qué te ocurre? Hey, el asqueroso tabernero tiene miedo de que no le paguemos. Anda, págale. Déjamelo a mí. Amiguito, anda, coge la moneda y con ella cóbrate tu asqueroso vaso de ginebra. Lo siento, pero no vendemos ginebra a los cerdos. ¿Te molestaría repetirlo, muñeca? ¿Has dicho de verdad cerdos? Sí, eso es lo que he dicho. Es que vas a afeitarla yo, ¿eh? Ya sabes que no soy barbero, Flynn. Ah, ya comprendo. Vas a cortarle la lengua. Tampoco soy cirujano, hermanito. No te haremos mucho daño, solo que después de lo que voy a hacerte, no creo que haya ningún hombre que sea capaz de mirarte a la cara. Ah, ya lo sé, un bonito corte en la mejilla. Muchachos. Sabata. Sabata. Joe. Pide perdón a madame. Perdone. No, hombre, no, así no. Debes inclinarte más aún. Todavía no me gusta, Joe. Pon la rodilla en tierra. Poca elegancia tienes. Eres un desastre. Flint, llévatelo enseguida de aquí y no paréis de correr hasta llegar a México. Largaos pronto. Y dar gracias que hoy habéis tenido suerte. Es jueves y nunca mato a nadie en este día. Lo he prometido. ¿Prometido a quién, señor? A mi madre. Le quedo muy agradecida, señor. No faltaba más, señora. ¿Tiene habitación? Creo que me quedaré. Desde luego, sí. Perdone un momento, por favor. Claro. Y esos dos decían que este era un sitio aburrido. ¿Y es que no lo es? No. Este es un sitio lleno de oro. Y seguramente usted ganaría mucho si se quedase aquí. ¿No será con algún trabajo? Es algo de lo que siempre he huido. No se ha hecho para mí. ¿Por qué no hablamos de eso mientras echamos una partidita? De acuerdo. ¿Es usted jugador? Regular. Ángelo, trae una baraja nueva.
¿Usted juega fuerte? Sí. A todos les gusta ganar. Pero no todos pueden. ¿Puedo jugar yo también? ¿Por qué no? Tendré un verdadero placer. Además, la partida será más interesante. Para mí, sobre todo. ¿Un soldado? ¿Una reina? ¿Y un rey? ¿Y un as? ¿Puedo ser yo el cuarto? Si él juega también, doblaremos las apuestas. El mundo es un pañuelo, Sabata. Pequeño para dos como nosotros. No tienes que preocuparte por eso. Para agrandarlo, bastará con una fosa de 2 metros. ¿2 metros? Te iba a resultar pequeña. Bien, podemos dar las cartas. Yo abro con 10. Hay que ir a 25. Yo subo a 50. Voy. Dos cartas. Otras dos. Yo no quiero. Me quedo con esto. Paso. Paso. $100. $100. Voy. 200. Subo a 1000. Sí, voy. Para mí es demasiado. Subo a 2000. $3000. Lo veo. No. Enhorabuena. Me parece que ibais los dos de farol, ¿verdad? Haber ido. Para saber ciertas cosas hay que pagar. Y a veces, bastante. 10.000 creo que es algo razonable. Su cargamento de oro llegará a su destino. ¿Partidos por la mitad? Me parece que no existe la palabra fiarse en su vocabulario. Así nos arriesgamos los dos. Es una antigua costumbre mía. Vendré por la otra mitad. Dime, Spencer, ¿por qué me elegiste a mí en vez de a Sartana? Solo porque le ganaste. Fue bluff. ¿Lo he hecho bien? Como un verdadero actor. Pero, ¿por qué yo y no él? Porque tú eres más listo. Aquella mano de póker, tú no la habías perdido. A mí no me engañas. La verdad es otra distinta, amigo Spencer. Has comprendido enseguida que Sabata no ha venido aquí por casualidad. Encuentra el oro por el olor, como el galgo la caza. A propósito, ¿y Baxter? Claro que no le he dicho nada. Pero es un buen plan. La primera regla es dividir al enemigo. Sabata mata a los bandidos. Y luego yo a Sabata, si se puede.
El oro estará más seguro conmigo que aquí dentro. Buena caja fuerte, de veras. Es la mejor que existe. Una Gallagher, último modelo. Yo no reparo en gastos cuando se trata de proteger el oro de esa pobre gente. Pocos hombres hay que piense lo mismo que tú. 2.8. Dos ases. Yo gano. Vamos a ver, le debo 1.375.000. Con 50 centavos. Eres un lioso, Angelo. Bueno, me voy a dormir. Que usted descanse, señor. ¿No te has equivocado de habitación? No me he equivocado. Quiero hablarte. Tengo la impresión de que esta conversación será muy instructiva. No, si eres razonable. Debes ponerte a mi lado. No tienes que amenazarme para eso. No te hagas ilusiones. Solo quiero hablarte de negocios. De momento. Qué pena. Te escucho. Hace más de un año que lucho para que Appaloosa sea una ciudad rica. He gastado mucho para hacer de esto el mejor establecimiento del territorio. Pero no he conseguido nada. Sigue hablando. Los mineros trabajan como bestias para sacar el oro. Y luego esos puercos se lo quitan. ¿Te parece justo? Claro que no. Deberían gastárselo todo en tu local. ¿No es eso? Por lo menos se divertirían. Haz de forma que ese oro no desaparezca. Y tendrás el 10%. Quiero la mitad. Soy un cerdo. Pero para vosotros la mitad es mejor que nada. Quizá me he equivocado. Debí ponerme de acuerdo con Sabata. Con ese cara dura. Ese se quedaba con todo. Como quieras. Pero lo haremos a mi modo. Desnúdate. No, no te hagas ilusiones. Todo el mundo debe creer que hemos pasado la noche juntos. Yo me voy a dar una vuelta por ahí. Qué lástima. Si no fuera por ese maldito oro.
¿No entras nunca por las puertas? Algo muy interesante habrás tenido que hacer para no haberte quedado aquí. No me habrás quitado tú el puesto. Yo no necesito atarlas. Yo gusto. Pero cuando trabajo no pienso en eso. Siempre he sabido que eres un profesional serio. Me parece que no habrá oro en el carro mañana. Esos son unos listos. Pero puede que mañana les salga al revés todo. Eso parece. Creen que tú asaltarás la caravana como siempre. Pero si en vez de eso... Si en vez de eso... Serás tú, Romero, quien atacará la caravana. Con mucho gusto. Y en cambio me iré al campo con los demás. Bueno, bueno. Eso de separarnos ha sido una buena idea del gringo. Pero esta otra es toda mía, señor Sartana. Yo me quedaré con el oro. Y solo nos lo dividiremos entre nosotros. Pero me hubiera gustado tanto matarte yo mismo. Socio. Sí, amigo Spencer. Prepáralo todo con calma, Baxter. Tenemos tiempo de sobra. Se matarán unos a otros. Manta, Sartana, Sabata y todo por unos saquitos de arena. ¿Y si se salva alguno? Mejor para él. Entretanto, estaremos los dos a salvo en México. ¡Romero! ¡Compañeros! ¡El carro ha salido! ¡A caballo! No hay que hacer esperar a Sartana. Miguel, es más por la colina. ¡Vosotros conmigo al cañón! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Tira! ¿Está todo listo? Sí, todo. He llevado los caballos a la parte de atrás. Así nadie le verá irse. ¿Sabes una cosa? Que casi, casi siento ya el marcharme de aquí. ¿Cuántos años hace...? Los suficientes para que esos idiotas de mineros usen este oro que nos vamos a llevar. Díganle adiós a su oro. Aquí me pongo a cantar al compás de la guitarra a la mujer que me desvela. Aquí me pongo a cantar como lo hacen las aves, solo que ellas alegran el mundo porque sus cantos son suaves. Hola, caballeros. ¿Me buscan a mí o a Sartana?
¡Aquí estoy! ¡Disparen, señores! Ahora. ¿Por qué no buscan por aquí? ¡Aquí estoy! ¿Habéis visto? El ratón ha salido de su agujero. Vamos a beber. Viejo, ¿dónde estás? Tenemos, ¿eh? ¿Dónde diablos estará escondido este imbécil? Has tardado mucho tiempo. Ya estaba cansado de esperarte. Tu idea ha funcionado. Te doy las gracias, socio. Al contrario, hombre. Soy yo quien te da las gracias a ti. Supongo que me habrás traído mi parte. No he venido para traerte nada, sino para saber de una vez quién es el más rápido de los dos. Y puede que hoy lo sepa por fin. Sí, es una buena ocasión. Te advierto que estoy muy disgustado contigo, Mantas. ¿Mm? Eres un traidor. Hago lo que puedo. En el fondo, no se trata de saber si eres más rápido, sino si eres más listo. Ahora escucha bien. Nosotros es. Él dispara sobre el pan. Ese cuenta hasta tres. Luego te da el revólver. Y yo disparo entonces. ¿Está claro? Justo un duelo entre caballeros. Eso. Mi revólver contra el tuyo. Aquel. Porque ¿dónde puedes tener tú ahora otro revólver? Aquí debajo, por ejemplo. No. Esta vez en las botas solo tienes los pies.
Pedro. Uno. Dos. ¿El señor nos deja? Mejor es que te preocupes de esos señores que nos han dejado para siempre. Ah, y mucho cuidado. Ataúdes fuertes. No se vayan a escapar. Adiós, amigo. Oye, puesto que esto es un cementerio, ¿por qué no te vas? Ahora que Mantas ha muerto, la gente regresará. Dime, ¿a dónde vas tú? Tengo una cita con uno que me viene siguiendo. No dispares. Sartana, que te espera en el salón. Bien, te aconsejo que vengas conmigo. No me gustaría que te perdieras el espectáculo. Mi madre. Sabata. Llega Sartana. Es un buen profesional. Jamás ha faltado una cita.
Entre usted, madame. Se puede romper la taza. La abriré yo. Y yo la bolsa. Excelente calidad. Me parece de una gran calidad esta arena. ¿No me habías preguntado lo que era? Porque sabía que el oro no estaba ahí dentro. ¿Mitad y mitad? Bueno, no tengo nada en contrario. Si te conformas con la mitad de nada... ¿Y de estos? No te lo aconsejo. No estamos jugando al póker. No estoy faroleando. Tampoco yo. Muy bien. Termina con calma tu cigarro. Este es el último que fumarás. ¿No te habrás ofendido? Tampoco tú, ¿verdad? ¿Fallado un disparo? No. Lo reservo para ti. Lárgate. Solamente eres un traidor. No me engañes. Ni lo intento. Le prometí a mi madre que jamás perdería una ventaja. Ni permitiría que otro se la tome. Acércate al caballo. Con cuidado. Quieto ahí. Saca el Winchester de la silla. Con la izquierda. Cógelo por el cañón. Déjalo ahí, encima del barril. Y ahora vete. ¿Qué estás haciendo? Tengo también esto. Estás demasiado lejos para usarlo. Quizá no.
gustaba mucho, ¿verdad? Lo de su madre. Sí, bueno, pero ¿dónde está el oro? ¿Qué te pasa? Entonces, ¿no me dirás que Angelo ha estado sentado encima durante todo este tiempo? Solo que él no lo sabía. Bueno, ya lo hemos conseguido. ¿Mitad y mitad? Temo que tendrás que contentarte solo con los 10.000 dólares. Parece así. Porque seguramente lo habríais perdido todo si no hubiera sido por nosotros. ¿Nosotros? Si ha dicho nosotros, es que somos nosotros. No hay que fiarse de las apariencias, madame. Jamás. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos marchamos? Esta vez de verdad que no sabía dónde tenías el revólver. Desde luego. Eras tú mi revólver de reserva. Pero vaya tipejo la tal Tracy. Hubo un momento en que llegué a dudar de todo. Las mujeres. ¿Sabes una cosa? De lo que no hay que fiarse nunca. Es de las mujeres. Yo no estoy casado por eso. Hey, Sabata. Apostaría mi cigarro a que tu madre tampoco estaba casada.